Muchísimas gracias por continuar junto a nosotros otra vez aquí en De Latino. Si usted sabe que la educación sexual en realidad no termina nunca, en ninguna etapa de la vida. Va pasando por diferentes procesos hasta llegar a un momento en que se convierte en concientización y conciencia sobre el propio cuerpo. Por eso estamos aquí junto a Irán Cárdenas, quien representa a la organización Planned Parenthood, para hablar con ella acerca de un día muy importante. ¿Cómo estás, Irán? Específicamente vamos a hablar del Día Nacional de la Prueba contra el VIH. Sí. ¿Cuándo es? Es el 27 de junio, es una campaña nacional donde se hace todos los años para que las personas tengan la motivación de irse a hacer la prueba del VIH. Reiteramos entonces, 27 de junio es el día con esta campaña. ¿Es una campaña que es gratuita, tiene algún costo? Sí, el examen normalmente te cuesta $25, es el examen rápido que te dan los resultados en 30 minutos. Normalmente es una pequeña pinchadita en el dedo y la gotita de sangre, con eso te hacen el examen. Ese día va a ser gratis y el horario va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 1:30. Reiteramos entonces esta información importante para todas aquellas personas que decidan hacerse un control periódico del VIH. Reiteranos el día, la hora y el lugar. Sí, va a ser en la clínica de Planned Parenthood, que está en la Creech Road. Va a ser el día 27 de junio, que es un viernes, y va a ser desde las 9 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Totalmente gratuito. Sí. ¿Por qué las personas deberían realizarse distintos tests contra el VIH? Es recomendable que lo hagan una vez al año, debido a que pueden pasar de 5 a 10 años antes de que tú empieces a mostrar síntomas. Normalmente cualquier persona que tenga el VIH no se nota, no sabes. Entonces, si no te haces la prueba, no vas a saber si lo tienes o no. No se trata solamente de personas que tengan una pareja estable o no, sino muchas personas que han hecho un tatú y no han probado. O sea, no solamente tiene que ver con una vida sexual activa o no. Exacto. Activa. No tiene nada que ver con eso. Puede ser que te hayas estado en el cine y te punchaste con una aguja de una persona que haya dejado por ahí. Entonces, es más que todo prevención. De todo en general, no solamente de la parte sexual. ¿Cada cuánto entonces recomiendan las organizaciones, cada un año, hacerse este tipo de test? Sí, aunque sea una vez al año. En las mujeres, cuando vamos al Papa Nicolás, te dan la opción. En los hombres es mejor recomendable una vez al año. Mucha gente no decide hacerse este tipo de test porque tiene miedo, porque es muy complicado, porque es muy largo. Es muy sencillo. El examen es súper sencillo, es rápido. Normalmente el examen rápido, como te digo, es una pequeña pinchada en el dedo y una sola gotica de sangre. Lo que te quedas esperando son 30 minutos y ya, después. Lo que es concreto es que cuanto más cercano, cuanto más temprano las personas tengan la información, mucho mejor, como para poder tratar el mal. Recordemos que este mal, tratado a tiempo, puede ser una enfermedad crónica con la que uno puede convivir. Sí, normalmente hay personas actualmente que viven con el VIH, son VIH positivo, y con sus medicamentos y tratamientos todavía están vivos después de mucho tiempo. Ahora, las cifras han incrementado, han bajado, de acuerdo a la cantidad de gente que... Sí, lamentablemente las cifras han aumentado. Normalmente en Colia se ven alrededor de 5.000 casos al año, donde el 30-35% son latinos. ¿Y de ese 30-35% mujeres o hombres? Entre los dos. Entre los dos. Bueno, atención entonces a esta información que le acabamos de dar, que tiene que ver con estar bien nosotros, y cuanto más adelante sepan aquellas personas que pueden estar o no contagiados de la enfermedad, mucho mejor será su tratamiento. Irán, muchísimas gracias por estar gracias, con nosotros. Es un placer.